Robert, güey, es el muchacho que te decíamos, güey. Es el muchacho que te decíamos. ¿Cómo se dice negocios en inglés? Business. Business, el de los business, güey. Es un merchandise, bro. No. Already know what to do. ¿Y esta madre qué o qué? No, pues este vato es el que te explica. ¿Tienes en tu carro? Espero que estén bien. El día de hoy, amigos, aquí estamos en la ciudad de Mexicali, una bonita ciudad que nos acogió muy bien. Güey, Mexicali, Mexicali, ya como Culiacán, Sinaloa, Mexicali. Wey. Mexicali, Ensenada. Baja California, güey. Amigos, pues ahorita aquí estamos en la ciudad de Mexicali, como les dijimos, y estamos esperando a nuestros compas de Robert Gucci TV, al Damián y al Robert, porque los invitamos aquí esta noche. Pero pues no saben lo que les espera, ellos vienen con la intención de convivir, agarrar cura, pues ya hablamos con ellos, ya nos vimos, ya nos comunicamos y todo eso. Pero les dijimos, no, que caigan y que les tenemos un deo, trueque, algo, pues ellos han de pensar que es para un video, una idea, no sé, pero lo que no saben es que le vamos a aplicar una bromita. Bueno. De hecho, en cuanto llegamos ese mismo día, fuimos a comer y grabamos un videito para su canal. Si no lo has visto, pues aquí abajito le vamos a dejar el enlace para que vayan y lo miren ya cuando lo publiquen. Y pues entonces, amigo, quédense en esta broma porque se tiene que poner muy chingona. De hecho, nos va a ayudar un cuñado, ¿cómo se dice, güey? Es... ¿Cuándo es? Con cuño. Simón, nos va a ayudar, ahorita se lo vamos a presentar y va a ser como que el vendedor. Un cómplice que vamos a utilizar en esta broma, y quédense porque esto se va a poner bueno para que vean la reacción de estos bellos. Y bueno, amigos, pues aquí ya estamos como que afinando los últimos detalles, porque ya vienen aquellos bellos, ya viene pues el Robert y mi compa Damián. Aquí les presentamos a el concuño del Yossi. No sale su cara porque pues por lo mismo le da vergüenza y todo eso, nunca participó en un video, pero en esta ocasión nos va a hacer el paro. Y pues, ¿cómo te sientes, güey? No, usted no se agüite, ahorita usted nomás actúe normalón acá, síganos el rollo, métanse en el papel y todo va a salir bien. Aquí más que nada lo que se va a cantar va a ser la reacción de aquellos güeyes, ¿sabes qué? Sí, tú tratas de asustar los machín, güey, asusta a los machín de que, sí, ah, que mira, sí, que si, le si no cara, compras. Si no. Le vieran la cara con la pura barbita que se viene, ya dice. Y bueno, pues amigos, pues sigue. Ay, ya llegaron. Ya están tocando. Simón, por favor. Ah, no, mira, nomás párate ahí, arrímate ahí a la pluma y das el número 912 y metes tu credencial de lector, güey. Que vienes al 15, que vienes al 15 si te preguntan. Ok. Simón, ya. Sí, por si algo yo te voy, ahorita les regreso la llamada a ver si me dejan entrar. Ya está, güey. Arre, pues, güey. Arre. A la verga. Hay que acomodar la cámara en corto, güey, de una vez, güey. A ver. No sé cómo acomodarla, güey. Ponerla ahí, no voy a poner. Échale trapo ahí encima. Para que salga, nomás hace como que sale usted y ya le vamos a decir, ellos son los morros que nos van a hacer paro y ya usted empieza su acción. Claro, no sé qué decir. No, usted, tú nomás improvisa. ¿Qué es eso? Llegan, ¿cómo se mira ahí en palanquita? ¿Sí me estás mirando bien? De aquí para abajo. ¿De aquí? Simón, ahí te ves bien. Ahí está. Simón. Jalados. Simón. Usted no me ahorita está. No sé qué decir. No, usted no me nota esta maleta. Simón. Esto es lo que van a entregar para allá, dice. Y ahí nomás que fluya. La quiero adentro. Chao, bro. ¿Qué? 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 ¿Qué?
Pues ese es el segundo canal, güey. Es como para el, como para el segundo, para los blogs y todo eso, hermano. Luego. Nosotros vamos a decir luego. Güey. ¿Y este qué vamos a hacer? Siempre nos vamos a sonar y... Pues puedo agarrar, no sé, unas morritas o les pegan o qué quieren hacer. No, no pegan. Güey, mira, guacha, güey. ¿Vamos a los morritos o qué? Ya. Guacha, güey, ya ves que te habíamos dicho, güey. Metido, güey. Ya, está casado, ¿no? Sí, uno de soltero, pues. No, está. Ya que te habíamos dicho que te queríamos invitar así como un negocio, pues. Un negocio que... Que pues una persona, güey, nos estuvo invitando desde Año Culiacán, güey. Y la neta, güey, pues un de hecho es un primo mío, güey. Ese güey pues no tiene isla ni nada, güey, pero le está yendo bien pasa, güey. ¿Y qué hace? Pues fue que nos comunicó con esta persona, güey, nos estuvo encargando así, güey, que nosotros podíamos hacer con facilidad ese tipo de jales, pues, que se aventaba el vato. Y nosotros la neta la pensamos un chingo, güey, en hacer ese tipo de jales porque no nos dedicamos a eso, pues. Y pues te íbamos a hablar, digamos, y sí, man, por llamada, pero... Es que, güey, no, guacha, normalmente para ese jale, güey, se ocupa así como... ¿Cómo te explico, güey? Necesitas como facilidad para entrar para el otro lado, pues. Y ya ves que tú tienes aquí, pues pasaporte, visa, o eres residente, no sé, ¿cómo eres residente? No sé. Pues sí, ciudadano, güey. Eres ciudadano, fíjate, güey, está mejor todavía, güey. Y el Damián, güey, lo que, o sea, nosotros lo hemos estado mirando, güey, y dijimos, pues hay que ir a Mexicali, pues, para ver cómo está el pedo. Y la neta sí nos interesó machín, güey. Porque, mira, güey, nosotros vamos a ganar como el 10% de lo que ustedes ganen, pues. Está más como una pirámide, pues. Pues yo también les tenía unos negocios, güey, yo les había comentado ese pedo, ajá. No sé. También que le entran y... Pero esta madre, ¿qué pedo? ¿Qué se...? Pero que ¿tu negocio de qué, güey? A ver si no estamos en el mismo... Es una aplicación, güey. Ah, es una aplicación. La aplicación es ese pedo y pues esa madre va a pegar, güey, y va a levantar y... Pero es una aplicación de qué, se mencionaron en los videos, ajá, claro. Como código Cevichurros, código Robert TV, código... Mira, güey, la neta, güey, la feria, güey. Es que... Sinceramente, la feria, ahorita está en otro movimiento, güey. No, las redes sociales valieron raya y agua. Nosotros sabemos que sí, sí está chido, ¿no? Lo de los videos y todo eso, pero... Del jale que te estamos hablando ahorita es muy, muy independiente de los videos, pues es otro rollo que traemos. Imagínate, güey, el primo mío que te digo, güey, hace poquito agarró 200 mil bolas, güey. ¿Dólares? 200 mil pesos, güey. 200 mil pesos mexicanos son como, ¿qué te gusta? Unos 10 mil dólares. 10 mil dólares, ahorita como está el dólar. Agarró 10 mil dólares, imagínate, te llevas 600 dólares, ah no, 6 mil dólares, yo me llevo 1000 y él se lleva 3 mil, güey. Imagínate, güey. $6,000, pero ¿qué tuviera que hacer, güey? ¿O qué es ese pedo? Ahorita aquí está un compa de nosotros, güey. No te habíamos dicho porque... Pues no... Para no alarmarte. Él está en el baño, nomás que estaba trayendo los ríos de panza y pues se mete al baño, pero... Pero él es bien cuidadoso y toda esa madre, güey. Él casi no habla español, güey. ¿O no? Él casi no habla español, güey. Habla... Él es pocho, pues él nació ya, pero él habla machín el gringo, güey. Pero el español casi no, si quieres háblale, güey, Miguelito. Pues si le entro, pues sí. Estamos sí, güey, es un billete, güey. La neta, pues les conviene machín, güey. Es un billete chilo, ustedes saben si pues, le entran perro, güey. Me gusta el negocio, güey, pues he aprendido un chingo de cosas del negocio, güey, pues. Si no es algo que digas pinche legal, una mamada así, pues fierro. Pues muy legal, que ya es muy legal, no es. ¿Legal? ¿O ilegal? Sí, no, legal, güey. No es legal. No es tan legal, güey, porque... Pero si se agarra feria. Si se agarra un billete, güey. Vaya. Miguel. La verdad que sí está chido, güey. Sí está chido. Nosotros sí nos convenció, güey, porque... Pues, güey. Como está la crisis ahorita, pues. Mira, güey, y Miguel, él es Damián. Casi no habla. ¿Se habla más inglés usted, güey? Este güey, pues más o menos. Yo sí. Sí habla bien. El Robert, güey, es el muchacho que te decíamos, güey. Ese muchacho que te decíamos, ¿cómo se dice en negocios en inglés? Business, el de los business, bro. No. Es un merchandise, bro, so we already know what to do. ¿Y esta madre qué o qué? No, pues este vato que te explico. ¿Vienes en tu carro? Sí, bro. Está pelado. Sí, güey, o sea, él ha dado cuenta que esta madre la vas a pasar tú, pues, para el otro lado, güey. ¿Y qué es? O sea, tú la pasas, tú la llevas en la cajuela
la cajuela, la donde se mete ahí la ropa. ¿Lo puedo abrir o qué pedo? No, es que viene empaquetado y si se dan cuenta que la abrimos, la hacen de pedo. Sí, de hecho viene aquí con el sobre, mira, güey. No, pues, chale, güey. ¿Pero qué es, güey? ¿Es polvo, marihuana? ¿Qué es? Es polvo, güey. Es polvo, ¿cómo? Es bird. Pero es que a nosotros no nos gusta este tipo de cosas, güey. Nosotros jalamos de hecho, güey. Pero no se van a enredar mucho, güey, nomás vas a ir a entregarla y se van a ganar la feria, pues. Nah, pero chale, güey, ahorita estoy enfocado a mis... Nah, güey, esta madre me arruinó la vida, güey. Pero oye, güey, es que, pues, Miguel ya venía lo que venía, pues, él no puede estar viniendo de... Viene de San Diego, güey. Pues okay. Sí, güey, pero tampoco nos vas a forzar algo que... Yo también cantoneo ya, güey. Pero nada, güey, esa madre... Si es ilegal, güey, pues te digo, la neta, esa madre yo no... Nosotros pensamos que de, no sé, una aplicación también o algo que... Con, no sé, algo por el estilo, pero no... No vender algo, sí, güey. Nosotros no hacemos ni nosotros hacemos eso aquí, güey. Sí, Miguel, no se puede cerrar el business, no, cerrar no. Well, I mean, you gotta do what you gotta do, bro. I mean, well, I don't have to do anything, bro. This is nothing to do with me. Well, talk to your people, because there's no other option. Pues no, güey. Pero, ¿puedo abrir esta madre o qué? De que si puede, ¿cómo abrir? Open. Can I open? Nah, you can open it, just take it as is, man. Nah, pues no. Okay. O sea que esta madre, güey, tú lo tienes que llevar directamente para allá, güey. Nah, pues, como digo, si lo abrimos aquí, se dan cuenta que el sello está roto y nos lo hacen de pedo. Nah, pues yo cruzando esta madre me carga la verga a mí. Ah, bueno, no me interesa. ¿Y wey, ustedes están jalando también en esto? Pues, sí. Claro, wey. Vamos a entrar, güey, hace poco y como le digo, si es una broma, con tu pito de verga. No, güey. Ah, verga. No, verga, no es una broma. Ah, verga. No, güey, pues con esta madre no se juega, güey. Mi compa ya, esa madre se tiene que hacer porque dice que ya se dieron cuenta ustedes, pues, de cómo usted jale, güey. Sí. Pero no, güey, no, ese pedo nos va a arruinar el vida. Bueno, pues yo qué, güey, yo estoy aquí, pero este güey, si le llega a tronar, ya valió madre, güey. Que los muchachos no se van a animar, que porque no pueden, porque él es residente. ¿Cómo? Miedo, culo. Pues sí, güey, la neta yo no le traigo esa madre, güey. I respond to you, güey. Vámonos mejor, güey, la neta, si quieren hablarnos con buen pedo, güey, pues somos compas. Oye, que si se salen así nomás, güey, mi compa puede hablar, pues. Oye, si no la puedo abrir o qué, pues mínimo, pues mira qué es, o qué pedo, qué me estoy metiendo. Pues ya te dijimos que es polvo, es como. Bird. No, güey, pues chale, güey. He's a bird, you can't open it. Mira, güey, también, güey, ábrela para que te des una idea más o menos de lo que estamos hablando, güey, pero. Pues para que se animen a entrarle, pues. Sí, güey. Ah, pues no, pues no le entro, güey. Pues ábrela, güey. Ábrela, chécalo, güey. Yo sé que sí estás animado, güey. Vámonos mejor, güey. Te dije, güey, que estos güeyes se iban a sacar algo, güey. Te dije. ¡Ja, ja, ja! ¡No es nada, verga! ¡Es la ropa, güey! ¡Es lo guarachi, este, güey! Ya sabía, perros. Ya quiero entregar y no se animaban, güey. No, era unos bloques de hielo. ¿Qué cosa, güey? Pues ya sabía. Ese perro. Un putazo, güey. No, se viste, güey. No, no se viste, güey. Pura cura, güey. Ya sabía que le iban a aplicar. Ay, ¿por qué se las bromistas? Güey. Me llegan con un güey desconocido. Güey, ¿qué clasificación le das? ¿10 o 5 o 4 para el inglés que es de él, güey? Ah, pues bien, güey, pues se actuó. Güey, la neta, yo miré que agarraron plática de estos güeyes en inglés y dije, ¿qué verga está dando? Y nosotros, el yellow. No, güey, pero nosotros, pues, de puro pedo, güey, se la teníamos que aplicar, pues, de un u otro modo. Y fue lo que se nos ocurrió, pero no andamos en eso tampoco. Y bueno, pues, amigos, espero que les haya gustado esta bromita. Lego. La aplicaron, amigos, así que nos vamos a vengar, pongas. ¡Ah, ya ver, amenaza! ¡Ay, ya! No, es que, güey, ve, Cristian, güey, guacha, güey. Llegamos aquí a Mexicali y la neta veníamos bien cansados. El Robert, güey, eres bien matado, güey. ¿Cómo le haces para grabar tanto, güey? Pues tenemos que jalarle, vamos por ese millón todos. Y pues las bromas, las bromas en la calle son difíciles, pero
Hay que darle. Caigan el canal de mi compa Robert Gucci. Todo, buen contenido, todo. chilo, bueno, pura. Saludos a Mexicali, gracias por venir y vamos para el éxito todos, así que. Así es. Le voy por el mismo. Así que ya saben, Cruce y Churros, Robert Gucci TV, Mexicali, le voy. Y pues sin más que decir, es amigos, nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse al canal de nuestro compa Robert Gucci TV y Damián. Y pues si les gustó este video, dejen su like, dejen su manita arriba. Su comentario, ¿qué les pareció la colaboración que nos aventamos? Culiacán con Mexicali. ¡Vámonos! Y pues nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!